Voy a ser directo, este formato de vídeos es muy nuevo para mí, pero intentaré ser lo más directo posible con este que es mi segundo top, además de que al fin tengo un intro no tan cringe o del estilo 2010 o 2015. Pero bueno, esta ocasión trataremos un tema que la verdad me gusta bastante, además de que ya debía un vídeo de este fandom que no he subido desde el año pasado, así que, más vale tarde que nunca. Como leyeron en el título del vídeo, si es que no tienen problemas de visión o solamente les llamo atención la miniatura, hoy hablaremos sobre los 7 mejores villanos de los fangames de FNAF. Sé que tal vez haya muchos villanos con motivaciones diferentes, pero aquí no tomaremos en cuenta villanos que solo cumplan el papel de estos solo por ser malos, así que no entrarán villanos como los de Fazbear Return of Ice ni Sad Candies, aunque Vin y Sidad va para más, pero su poca presencia en el resto de la saga que no sea el tercer juego y partes del primero nada más me jode bastante. En fin, los siguientes puntos a tomar en cuenta serán los siguientes. Relevancia en su propia historia. Actos delictivos. Sus motivaciones. Y su diseño. Porque estoy tomando estos puntos y no otros, simple, hay demasiados villanos en muchos fangames que, o son solo William sin algún cambio, o son el típico asesino que mata niños y nada más. Dejo en claro que en este top no entrará el William de A Shadow Over Freddy, esto porque desconozco su lore al 100% y también porque estoy consciente de que sería injusto ya que se llevaría el primer puesto obligatoriamente. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like al vídeo para que el algoritmo no nos fastidie y consigamos antes de acabar el año los 2000 suscriptores, eso me ayudaría bastante a seguir haciendo este contenido, ahora sí, sin nada más que decir, iniciemos con este top que seguramente me provoque muchos dolores de cabeza. Simon Fitzgerald. Pogoes, y Pogoes Final. Empezamos de manera muy fuerte, ya que el villano que nos toca en este top, no solo tiene un diseño amenazante, sino que también tiene uno de los mejores trasfondos de todos los aquí presentes, pero la forma en que este se desenvuelve se hace decepcionante, pues Final, nunca salió, así que su desarrollo siempre estará inconcluso, pero bueno, vamos directo al grano. Simon Fitzgerald es no solo un villano más del montón, es de hecho, el villano definitivo que representa el lado científico, pero a la vez uno de los más humano como variante de William original, mostrándonos su relación familiar que tiene con Jeremy, incluyendo el hecho de que en esta versión sus motivaciones principales no son un trastorno psicópata, tampoco es un trauma, es el resentimiento y la obsesión por sus avances médicos. Esto se debe principalmente porque, en este universo, tras un proceso de purificación muy complejo, la sangre puede servir como el néctar de la inmortalidad, ya que extiende la vitalidad, además de brindar mejor resistencia y también una mayor fuerza física, pero la consecuencia es que, si se consume en exceso y después se deja de consumir tras mucho tiempo, el cuerpo físico del paciente sufre de un envejecimiento prematuro muy grave. No es simplemente el hecho de que quiera arruinar un restaurante, ese restaurante es única y exclusivamente su medio para obtener víctimas de forma más sencilla, aunque esto terminaría condenando a su hermano tras la mordida, y en un acto de compasión y con un rastro de su néctar en la sangre, le hace una transfusión de casi 4 litros aproximadamente. No me pregunten cómo lo sé, simplemente lo hace y punto. Aunque tiene algo de sentido tomando en cuenta lo anterior mencionado, pero este sufre una traición pues su propio hermano lo entregó a la policía, y encuentra su final dentro del traje de Springtrap. Para terminar este chiste de mal gusto, es encontrado por su hermano 30 años después, el cual aún sigue demasiado joven por la sangre que le fue dada. Pero su cascarón vacío y sin alma, se lleva a la hija de Jeremy y la vuelve en su contra, al punto en el que cuando por fin se libera de sus cadenas, acaba con la vida de Jeremy y también con sus creaciones, para finalmente, nada. Sí, así es, nada, no hay nada confirmado sobre Pogoes Final, o al menos no algo que yo considere 100% canon o al menos oficial, salvo el hecho de que este crearía monstruos, pesadillas hechas para matar a mucha gente con el fin de recuperar un cuerpo, un endoesqueleto retorcido que buscaría a toda costa recuperar su vida, a costa de su humanidad. Esto es un giro muy bueno pues el desarrollo de este se siente orgánico y sin ningún tipo de huecos, salvo que las múltiples cancelaciones de las secuelas jodieron su posible desenlace glorioso que debió haber tenido, pero bueno. En el canon el asesino a 10 niños aproximadamente, su sobrina, y su hermano. Por lo que si lo citamos por sus nombres ante la ley sería homicidios en primer grado, fratricidio, sorricidio.
una lista corta, pero que podrían haberlo condenado de haberlo capturado a una sentencia de muerte, así que, sin duda en vida era alguien de temer, pero este villano posee dos diseños, su forma humana, que la verdad no está mal, pero pudo ser mejor, y su diseño máquina. Es simplemente aterrador, uno que combina al 100% con su desarrollo para el punto de la historia en el que aparece, así que sí, este villano tiene muy bien merecido su aparición en este top. Puesto número 7. Simon Fitzgerald. Tranquilo, hermano. Solo debes descansar. Los juguetes marchitos y el dúo dorado. Fazbear Frying Testorade. En este caso hay un pequeño paréntesis, pues no son humanos, así que no puedo mencionar los crímenes que realizaron porque no podrían ser juzgados, pero supongamos que sí, sería un único homicidio, pero el peso es brutal para la historia en la que nos toca profundizar. Aunque digamos que, hay ciertos datos sumamente implícitos en el canon de este fangame que realmente jamás he podido completar de forma decente, por lo que los gameplays me han ayudado para poder terminar este top, ya que originalmente este puesto iba a ser para Grande de Return to Freddy's, pero realmente no era un villano en su canon, así que jamás podría entrar él al top. Hay más villanos para este fangame, pero los que más resaltan, son los dos robots dorados que llegan para enterrarnos en las noches finales. Apareciendo con un aura misteriosa que rodea demasiado al personaje más resaltante y desconocido del dúo, buscando la salvación para poder contar esta historia que nos condenara al silencio eterno, y también para tal vez intentar revelar la verdad oculta tras ese silencio, pero nunca fue así. Siempre tuvimos las de perder una vez llegan al almacén el dúo dorado, que sin saberlo acabarían con nuestra vida para así escapar los dos de este mismo almacén, cuyo destino no ha sido revelado, cuyo desenlace es la muerte, la desolación. Este puesto es un lugar extra debido a que no hay ningún detalle después del final, aparte de saber que hemos muerto, pero desatando a dos peligros que ahora buscan un nuevo destino cuyo desenlace real puede ser mejor o peor. Este puesto extra es debido a que encaja demasiado bien con lo conseguido con el antagonista final del cuarto juego oficial de la saga, imita también la forma de presentarlos, que los dejo aquí porque son efectivos para concluir la historia del mismo, ya que no los motiva la venganza, sino la libertad. Pero bueno, puesto número 6. Los juguetes marchitos y el dúo dorado. William Afton. FNAF Across the Street. ¿Por qué los animatrónicos cruzaron la calle? Porque buscaban matar a su asesino. Esta versión del personaje es no solo la más humana de todas, sino que también es la más interesante, sin contar al William de la sombra de Freddy, el cual he oído que es simplemente magnífico. Antes de desviarme del tema, ¿qué es lo que llevó a esta versión del villano a hacer lo que hace? Simplemente, el egoísmo, sin mencionar que en este juego no hay ninguna verdad, no hay nada detrás del canon que no se nos haya mencionado, después de todo, este personaje siente culpa, sus actos le remuerden la cabeza a tal punto que su pequeño niño llorón se presenta a él mediante alucinaciones. La memoria de Michael lo carcome poco a poco al saber que por su culpa murió su pequeño, y que lo mandó a matar con su hermana pequeña, con una ligera pero extremadamente obvia diferencia, Elizabeth murió en manos de William y no de Bailey. Por si fuera poco, Charlotte también causa remordimiento a este villano que busca redimirse con lágrimas en sus ojos, con su mente quebrada, sin mencionar que sus demás víctimas logran encontrarlo con la idea de asesinarlo, cosa que obviamente no sucede. Pero el giro de tuerca de este villano es sumamente impresionante, pues este no busca escapar de su pasado, busca el perdón, busca que ellos descansen. Y destruye sus cuerpos metálicos para que se liberen, y también decide entrar al traje a propósito antes de que las almas intenten detenerlo para que puedan irse en paz, y su misma alma se sume a la de ellos como su ahora redimido guardián angelical. Claro que esto no sería bien visto por algunos por esta interpretación que le doy, pero viendo cómo predomina la religión cristiana en todas las variantes de cada fangame, obtuvo el perdón celestial al liberarlos a casi todos.
No mencionaré sus crímenes porque solo fueron tres, así que no vale la pena, pero mencionando un aspecto interesante, es que esta versión del personaje es nuestro protagonista, así que sentimos en carne propia su dolor, su culpa, y su paz una vez la obtiene mediante su fin. Es literalmente de los mejores villanos, pero irónicamente también, de los mejores protagonistas de los fangames, y que recibirá su respectiva mención honorífica en otro top que tengo planeado, muy a lo lejos, pero bueno. Una historia que convive perfectamente con su antagonista, y a la vez nos pone en sus zapatos para llevarlo al máximo, es algo sin duda de admirar, aunque claramente no pudo llegar tan profundo porque pudo ser mejor, un potencial que fue aprovechado lo justo, y que ahora que lo pienso pudo haber terminado en algo muy pésimo, así que mejor dejemos esto tal y como está. Puesto número 5. William Afton redimido. ¿Por qué? Evan. Michael. Esto no era lo que yo quería. Los fenómenos y William Afton. The Web of Cox and Oil. El fangame con la historia variante más aterradora que pudo haber parido la comunidad, una obra maestra del terror a mi modo de verla, pues tiene particularidades que serán mencionadas ahora mismo al contar no solo con un villano o dos, no, eso es demasiado básico para este fangame, contamos con 5 villanos y uno de ellos es el protagonista. En esta versión de la historia, Evan Afton sufrió la mordida de una forma mucho peor, pues no solo no pudieron salvar su alma o dejarlo al menos en el coma que llevaría a su muerte, sino que de plano murió al instante, provocando que Afton encerrara su cuerpo en el traje de un bufón, un payaso horrible que buscaba asesinar a su padre por encerrarlo en esa prisión en la que siempre sufrirá, sino que también en búsqueda de venganza contra el hermano que lo mató inconscientemente para calmar su alma y tener su día más feliz. Michael en esta línea de tiempo sufrió lo mismo que en la versión original, pero hay un problema muy grande aquí, este no expulsó a Enard al 100% de su cuerpo, solo a su hermana, siendo ahora un cadáver viviente controlado por un monstruo que se encerró en un congelador gigante en búsqueda del momento perfecto para encontrar a su captor y matar a su asesino. Baby en este mundo sí se volvió un scrap, pero nunca fue atraída por el plan de Henry para liberarse junto al resto de las almas, en primer lugar, porque Charlotte nunca se volvió la marioneta, sino que también por culpa de la cobardía de Henry, quien terminó volándose la tapa de los sesos con un arma, siendo condenado al sufrimiento eterno por no afrontar la responsabilidad que debió de haber confrontado. Henry terminó convirtiéndose en un demonio que buscaba acabar de la forma más macabra posible con la vida de su amigo, pero atrapado por un ser que no se lo permitiría a menos que lo invocaran en el otro mundo. Así que podríamos decir que toda la historia del juego gira en torno a todos los personajes que se presentan, cosa que realmente no parece mucho, pero para que 5 antagonistas puedan convivir de forma perfecta sin interferir uno con el otro, sin duda es para merecer los respetos. Ahora volviendo con el asesino principal, tenemos lo siguiente, un William Afton arrepentido en su locura y obsesión, buscaría liberar a esas 4 víctimas de sus retorcidos experimentos. Así que, si contamos que el canon es muy parecido, los homicidios en conjunto de los 5 serían los siguientes. Homicidios en primer y segundo grado. Fratricidio. Filicidio múltiple. Delito de tortura. Secuestro simple. Delito de esclavitud. En conjunto, estos 5 villanos son la peor escoria de su respectivo mundo, y jamás encontrarán la paz pues Afton no consigue liberarlos, y este mismo muere de causas naturales obteniendo una redención injusta por el intento de redimir sus acciones, mientras sus hijos y su mejor amigo se pudren en la tierra comenzando a matar al haber obtenido la libertad por parte de quien alguna vez los encerró en esos frascos podridos. Sin mencionar que sus diseños son extremadamente aterradores, simplemente una obra maestra en estos fangames, aunque claro, hay pequeños errores, pero definitivamente supo compensarlos muy bien con la estructura de sus villanos. En fin, puesto número 4. Los fenómenos y Afton. Oh.
Entramos al podio, estos son los mejores villanos de esta amplia gama de juegos fan, los tres personajes que han cometido no solo los peores crímenes, sino que también han creado el mayor número de tragedias en la saga o juego al que pertenezcan. Incluyendo que no puedo catalogarlos a ninguno como distintos puestos, por lo que pueden pensar que verán dos números dos y un único ganador indiscutible, al menos desde mi forma de ver. Sin nada más que mencionar, entremos a estos últimos tres puestos que sin duda los harán caer de la silla cuando escuchen los crímenes que han cometido, las motivaciones de los personajes, y también vean sus diseños que encajan de manera perfecta en el rompecabezas que es su historia. Garvey Wright. Dormitavis. Puesto 3 y con medalla de bronce, tenemos al monstruo más espantoso, horripilante, y desquiciado de los Fangheims que hace lo que hace por un odio provocado por la intromisión de sus hermanos para crear un método de vida fiable para sí mismo. Uno que le costaría su vida normal esa intervención, al provocarle mutaciones horribles, que, combinadas con su temperamento, degeneraron en uno de los peores trastornos psicópatas que haya visto en villano alguno de estos medios, o al menos en un juego indie. En fin, este villano no solamente tiene estas razones para hacer lo que hace, sino que también busca destruir el local de sus hermanos como venganza por lo que hicieron con su cuerpo al interferir con sus experimentos, aunque lo que hace para lograrlo le va despojando de su humanidad a pasos agigantados. Garvey Wright es el antagonista principal de Dormitavis, y no solo generó caos y desolación por donde iba pasando, también generó una repulsión enorme contra su persona por cuestiones que me limitaré a mencionar en el apartado de crímenes. Tiene cuatro facetas este villano, por lo que solo se tomarán en cuenta las que hayan mostrado un diseño como tal, de las cuales solo una faceta mostró un diseño claro que es simplemente aterrador, pero a eso llegaríamos adelante. Antes de irme más lejos, la relevancia que tiene en su ya de por sí enredadita historia, es extremadamente grande, casi puedo decir que todo gira en él, aunque claro que no se lleva el protagonismo porque su rol antagónico tiene una relevancia incluso después de su muerte, cuya gloria puedo catalogarla como justa aunque ligeramente exagerada, sobre todo porque el creador del fangame se le acusa de cierto temita con menores que no puedo mencionar, pero que sí la creo porque en este juego también se ve reflejado aquello. Volviendo al tema, que fueron los crímenes que cometió este sujeto que merece el castigo que le tocará cargar en la noche 11 de este juego, bueno, solo vean la lista que desmonetizará este vídeo de una forma horrible. Homicidio colectivo en primer grado de menores. Fratricidios múltiples. Robo de propiedad ajena. Delito de pedofilia a una adolescente. Extorsión en menor y mayor grado. Falso testimonio ante autoridades judiciales. Son solo 5, uno de ellos se repite casi 10 veces, pero con aquello que acaban de presenciar, estoy seguro de que ahora saben que es un monstruo que no puede recibir perdón de ninguna manera. Desgraciadamente no tiene un diseño humano como pude mencionar anteriormente, pero no le hace falta. Pues su diseño como Havok Springtrap, si es que ese era su nombre porque hace mucho no juego Dormitavis, pero al cual de cariño yo siempre llamaré Fleshtrap. O pueden llamarlo por su traducción, la trampa de carne, representa el último desafío a enfrentar en el juego del que proviene, con un diseño imponente, deforme, demasiado horrible anatómicamente y sin mencionar que el cadáver dentro de él muestra definitivamente que quien anteriormente pudo ser un humano, ahora no es más que un monstruo condenado a sufrir por toda la eternidad en esa trampa creada específicamente para acabar con él. Medalla de bronce. Garvey Wright. Pues, fue más sencillo de lo que pensé. Solo la agarré y el resto es historia. Allison, The Return to Freddy's. Como me cago en este personaje, es detestable en el peor de los sentidos por las cosas que hace, pero tiene un carisma sin igual que te provoca un conflicto interno.
con la medalla de plata, llega la peor aberración de esta gran database de fangames, y, por ende, el monstruo más increíble, el humano con las motivaciones más irracionales, pero desgraciadamente realistas, con una conclusión que se te hace injusta pero que también es demasiado real para esta historia que trata a sus personajes como lo que son, medios para contar la historia que desea. ¿Saben cuáles son las motivaciones de este ser vivo para hacer lo que hizo? Solo mataba a la gente, rompía sus huesos, los torturaba con mecatrónicos que aplastaban cada tejido, destruyó la vida de un niño, de un padre, asesinó a una mujer en coma, sin mencionar que también indujo al amigo del hombre que mató junto a su hijo al mal camino, ¿por qué? La única razón para matar a alguien para él, es que ese alguien estaba vivo. No hay nadie peor que él en la historia que se nos presenta, y así como no hay nadie que lo iguale, tampoco puede ser reducido a menos. Toda la historia, y cuando digo toda, es toda, gira en torno a este personaje, cada acción, cada consecuencia, cada bendito desenlace salvo los del cuarto juego giran a su alrededor. El sufrimiento de todos los personajes, las condenas de otros que no debían de haber sido afectados, y para terminar con este despropósito humano que siento yo representa un poco lo jodido mentalmente que quedó el creador de esta saga, y que recomiendo vean el video de Funtime Co Paradise, cuyos vídeos estarán en la descripción para así entender los crímenes de este personaje que mencionaré más tarde. Lo único que diré sobre él para mencionar el último punto de análisis sobre este personaje, es que no tiene un modelo 3D, y tampoco es necesario, solo podemos referirnos a él como Old Allison, o también como el Hombre Celeste, irónicamente, es el primer título el que más encaja con él, pues llegó a vivir más de un jodido siglo, por el uso de un suero llamado Raxla, que en su canon es increíblemente difícil de emparejar con un huésped, pero que por cuestiones de suerte, más aparentemente por cuestiones biológicas y sanguíneas que no fueron explicadas realmente, logró extender su vida, su fuerza, y su resistencia física a puntos que ni el maldito Simón del séptimo puesto. Ahora sí, ¿cuáles son los crímenes de Allison? Bueno, echemos un vistazo. Homicidio colectivo. Homicidio en primer grado. Tráfico de armas. Esclavismo masivo. Tráfico de personas. Estar al mando de crimen organizado. Administrar organizaciones terroristas. Robo armado a propiedades gubernamentales internacionales. Tortura y amortización de inocentes. 10 crímenes distintos, sin mencionar el genocidio que sigo sin confirmar si es considerado un crimen aparte o no, pero ahora entienden por qué este pedazo de ser humano es uno de los mejores, pero también uno de los más asquerosos y desalmados villanos de Fangame alguno de esta ya de por sí larga saga. Además de que no olviden que contaré una crítica de la saga de la que proviene, por lo que la historia la sabrán más a detalle en ese vídeo. Pero por estas razones, felicidades Allison, te puedes ir bien a la mierda con tu medalla de plata, puesto número 2. Ay, novato. Creo que debes entender una cosa de una vez. Yo solo mato a la gente porque me da poder. Lucky Cat. Lucky Cat y los rechazados. El único villano de este top que entró a este vídeo debido a que jamás podrá salir el juego del que iba a provenir, aunque si salió en la precuela, Eddie y los rechazados es el juego del que viene su primera versión, y lo máximo que podría definir a este personaje, es que es simplemente mortificante y perturbador. Un gato de oro de buena suerte no debería sonar mal, ¿no? Pues el creador de este juego tomó ese concepto y lo hizo una abominación increíble. Pero él es un cazador de verdad, un ser que buscará al jugador pase lo que pase para acabar con su vida por medio de los rechazados, el titiritero detrás de un teatro de animatrónicos que buscaban obedecer a su creador, o a su amo en todo caso. Pero ¿por qué este villano llega tan lejos si su papel antagónico no iba a ser relevante hasta su segunda entrega? Bueno, su verdadera forma terminaría resultando ser 10 veces peor, un monstruo hecho carne que podría acabar con la vida del jugador si lo deseara, sin mencionar que incluso puede llegar a joder el hecho de que su potencial se vio limitado, ya que jamás podremos saber por qué iba a ser considerado la amenaza máxima. Y eso causa mucho misterio, mucha intriga porque pudo haber sido el villano definitivo de los Fangame, pero espero que Juniors cumpla con ello y no decepcione.
Este villano entra al top debido a su historia, cuya excelencia no pienso arruinar contándola aquí, incluyendo el hecho de que el juego del que proviene parece más una película interactiva, así que les doy a ustedes la tarea de probar el Fangheim. Y ahora que ya saben esto, solo me queda hacerles esta pregunta que posiblemente los deje pensando. Si la maldad tuviera un rostro físico, ¿cuál sería? Puesto número 1. Bienvenido a los rechazados. Porkchop. Porkchop's Adventure y Porkchop's Horror Show. El mejor villano de todos hasta el momento, el monstruo abominable que más me costó describir porque tampoco puedo correr su puto juego, aunque espero esta PC al fin lo logre, y pueda confirmar esto. El ser que llega a este puesto que no tiene una medalla por ser simplemente lo más aterrador que he visto en toda mi vida relevante a juegos indies creados hasta el momento, y cuyo screamer espero lo disfruten cuando lo lleguen a ver. Si es que algún día sale la secuela de este juego, es lo que puedo definir con la palabra, horrible, no puedo catalogarlo como alguien que ha cometido crímenes, porque jamás los ha cometido. No puedo mencionarlo como un hombre, porque tampoco lo es, aunque lo parezca. El lugar en el que tú te encuentras, es algo realmente alarmante, sin mencionar que también tiene uno de los mejores diseños, incluyendo el hecho de que su propio lore hace que todo lo que gira en torno al villano de esta saga, sea bastante difícil de tragar cuando llegue la hora de ver el desenlace. Pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Solo es un traje vacío con un cuchillo de carnicero sin posibilidad de dañar a nadie, o eso es lo que parece. Porque, en el fondo, tú y yo sabemos, que ese espectáculo de terror apenas va comenzando, y cuando llegue el día de su inauguración. Será el último día en el que quienes hayan jugado con el cerdo amistoso puedan respirar. The white tower listened. The rays of sunshine coming through the window. The boy had stopped dreaming.